El actor y productor Luis Gerardo Méndez considera que la educación y la cultura son pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de cualquier país. La educación y la cultura son los pilares de cualquier país, de cualquier país sano, pues, y creo que es muy importante seguirlo apoyando y creo que nosotros como artistas tenemos que seguir siendo creativos. Si no hay tanto dinero, pues hay que encontrar la manera de seguir haciéndolo y de seguir difundiendo lo que hacemos y somos muy creativos los mexicanos, siempre hemos sabido darle la vuelta a las cosas. El histrión, quien este año se encuentra nominado al premio Ariel en la categoría de mejor actor por su trabajo en la cinta Bayonetta, resaltó que se siente orgulloso por la nominación. Bayonetta es una película que le tengo mucho cariño. Creo que es una visión muy particular del mundo del boxeo, una visión muy particular de lo que significa lidiar con los errores del pasado, lo que es la culpa, ¿no? Agradecido con la nominación, el Ariel sin duda es el premio consentido, ¿no? Porque es el premio que entregan los colegas, ¿no? Y creo que hay pocas cosas tan especiales como que tus compañeros de trabajo reconozcan lo que hacen. La 61ª ceremonia de los premios Ariel se realizará el próximo 24 de junio por primera vez en la Cineteca Nacional. Luis Gerardo Méndez compite por el galardón con Damián Alcázar, Baltimore Beltrán, Gael García Bernal y Noé Hernández. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.